Buenos días. Good morning, everyone. My name is Roberta Clark, and I am the chair of the Inter-American Commission on Human Rights. And on behalf of the commission, I welcome you to this, our very first hearing of our 195th period of sessions. The title of this hearing is Human Rights of the Elderly in Cuba. And we have an hour and a half for this hearing. And we want to welcome civil society organizations that have requested this hearing. And this is a hearing that's also a hybrid hearing, so we have, of course, our audience live online, and I want to say good morning to everyone who's following this online. This hearing is the first in the period of sessions hearings, but it's also happening in the 65th anniversary of the commission, and if you will allow me just to do a reflection a bit on that before we start, that we are celebrating 65 years of work, 65 years of commitment to the promotion and defense of human rights in this Americas and the Caribbean, working towards our common interests amongst member states and with civil society organizations to give life to the American Declaration, American Convention, also the American Declaration on the Rights and Duties of Man and the Democratic Charter. We have the commission has a very committed team of professionals, and in the heart of our work, we are focused on the peoples of the region, and in particular, those who are victims of violations of human rights. And so I welcome you to this hearing, and I also want to remind those from the point of view of accessibility that this hearing is inclusive, and we're asking all participants to begin your presentation by stating your name, your position, and the organization and institution that you represent. And every time you take the floor, we ask you to please remember to repeat your name so that those who have visual impairments may understand who is taking the floor. Likewise, remind you that these audiences have Zoom subtitles available to them, and every person can activate the subtitles directly from your computers and choose a display size. So with that, I want to also say how we're going to distribute our time. We will start off with civil society organizations having 30 minutes. The commission and the commissioners will introduce themselves, but I'm here joined by the country rapporteur, Commissioner Rallon, and also by Commissioner Denise. And we will have 30 minutes to reflect on what we hear from you and to also give some feedback or ask questions. And then we turn back over to civil society organizations for another 27 minutes before we close the session. This is a very important session to us. It focuses both on the situation in Cuba, the socioeconomic conditions in Cuba, but also on the rights of the elderly. And I should have said that Commissioner Demetz is also the rapporteur for the rights of older persons. And so we have exactly the rapporteurs that need to be here. Cuba is leading the demographic change, but we see a demographic change everywhere in the Americas and the Caribbean, indeed, most parts of the globe. And so how Cuba is approaching this problem, I think, will also give us a good sign about the challenges that are ahead for us, but also what may be the approaches that we should be taking to secure the rights of the older persons in the context of the interdependence that characterizes the life cycle. So with that, I turn over to civil society organization for your intervention. Sí, vamos a iniciar primero con un video. Muchas gracias. Vamos a iniciar primero con un video y después. Thank you.
quitaron el ropaje del silencio. Mira. Nos quitaron el ropaje del silencio. Ya no puedo más. Yo soy comunista, pero ya no quiero ser ni eso, porque me da pena estar así que soy cubano, coño. Trabajé en Caimanera, trabajé en Guantánamo, trabajando como un hombre, llevando, haciendo normas, con un asadón, haciendo tres cordeles para ganarme 3.20. Hoy no puedo, ya soy una vieja. Bueno, yo tengo 87 años y me da vergüenza ver a la gente que son de mi misma edad, cómo están pasando, cómo están solos, cómo están abandonados, cómo están despreciados por la cultura cubana, que es tan importante porque han sido bien directores de teatro, directores de cine, o sea, personas que han marcado la cultura cubana y están desbaratados, destruidos, no tienen comida, no tienen atención, nada. Entonces, si van al hospital, enseguida los mandan para casa. Para casa, para que ya tú sabes, para que se mueran. Bueno, yo me quedo avergonzada del maltrato hacia las personas de mayor edad que han sufrido y han trabajado tanto por la cultura cubana. Me da vergüenza. Tengo problemas con la comida, no como, no tengo posibilidades de comer. Nada, no tengo posibilidad de comer nada, ni dinero tengo para comer nada. Hay veces la gente me dan 20, 30 pesos y con eso ni siquiera me como un pan, un refresco. Pero no tengo posibilidad de nada, de comida, de nada. Y entonces estoy pasando tremendo trabajo y el pie lo tengo, ¿para qué hablar de eso? Yo quisiera que me resolvieran algo, no siquiera, vaya. Porque mira cómo tengo los pies, lo tengo mal y pasando tremenda necesidad de comida y de todo. Yo llevo casi hasta 2 días que no como nada. Yo lavo y plancho para la calle. Pero ya, debido a que tengo un problema, que impulso la sangre cuando voy al baño, la doctora me dijo, cuando fui al turno este, que si quería durar un poquito más, tenía que dejar esas dos acciones, lavar y planchar para la calle, que no puedo hacer fuerza física. Pero yo no las voy a dejar. Porque si las dejo, entonces es verdad que me muero de hambre. Porque yo no puedo esperar a que llegue el día 3 de cada mes para comprar agua, para comprar cebolla, para comprar lo que hace falta para la casa, niño. Hay que trabajar. De todas maneras, yo se lo dije a la doctora, si me voy a morir, si voy a durar 10 años, 3 años, lo voy a echar lavando y planchando, porque yo no puedo, a mí mis hijos me pueden dar, pero no me pueden mantener. Yo me siento en esta etapa de mi vida que lo he perdido todo, porque yo siempre, no es que yo fuera rica, pero tuve y vi el esfuerzo de mi estudio ahí. No veo el aquel de que he ido para abajo, para abajo, para abajo, y nada. Niegan su responsabilidad y la transfieren, como han hecho con las políticas sociales. La transfieren a quién nuevamente, a las mujeres que no quieren parir, a las personas que están migrando, a los municipios que no proveen las condiciones necesarias para alimentar a las personas mayores. A ver, en un estado que lo controla todo, que lo planifica todo centralizadamente, las responsabilidades son muy claras. Desencanto es lo peor, porque si no te hubieran prometido, si no te hubieran pedido, ¿no?, tantos sacrificios, de alguna manera también, algunos hablan, incluso se refieren como una especie de traición. Le hace falta que se caiga, esto. Y el hambre nos va a llevar a un extremo, y esto, vamos a comer tierra, pero los culpables son ellos. Thank you.
Muy buenos días. En primer lugar, queremos agradecer en nombre de las organizaciones de la sociedad civil independiente cubana a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en especial a la Relatoría de Personas Mayores la oportunidad de organizar esta audiencia para presentar la situación de los derechos de las personas mayores en Cuba. Desde Cuido 60 hemos venido monitoreando y documentando la situación de las personas mayores en la isla desde hace varios años. En esta audiencia queremos denunciar cómo el agravamiento de la crisis estructural y sistémica en la isla está afectando el derecho a la vida y a la dignidad en la vejez, según establece el artículo 6 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores y los estándares interamericanos en materia de protección de este grupo. Esta situación es particularmente preocupante porque Cuba es el país más envejecido de la región, 24,4% de la población sobrepasa los 60 años y se espera que un 35,9% tengamos para el año 2050. Con posterioridad a la pandemia y a la tarea de ordenamiento de 2021 implementada por el gobierno, se ha producido una disminución drástica en los niveles de bienestar de la población y de la calidad de vida en Cuba. Es tal la envergadura del deterioro que no hay otro país que haya retrocedido tanto en términos de desarrollo humano, perdiendo 32 lugares en el IDH en tan solo 15 años. En este escenario, el Estado cubano, en lugar de fortalecer la protección social, ha debilitado la red de seguridad social, incluido el sistema de salud pública y los servicios y programas de asistencia social, profundizando las diferencias en niveles de vida que afectan más a la población afrodescendiente, al sector rural del país, las mujeres y personas mayores que viven solas. En el último mes, Cuba ha experimentado un agravamiento de la crisis energética exacerbada por un apagón nacional y el paso de dos huracanes en menos de 15 días y recientemente un par de sismos. La emergencia humanitaria se ha intensificado en varios ámbitos, mostrando la incapacidad del gobierno para informar oportunamente a la ciudadanía y garantizar servicios esenciales y gestionar adecuadamente la crisis. Han sido los sectores más vulnerables, como las personas mayores, las más afectadas. En este momento en que hablamos, muchas familias llevan más de 100 horas sin electricidad ni agua y con la pérdida de los pocos alimentos que ya tenían. Frente al agravamiento de esta crisis, desde el año 2021 se ha producido un éxodo migratorio sin precedentes, lo que ha ocasionado un vaciamiento poblacional y una aceleración del envejecimiento en Cuba. Aunque la mayoría de quienes han emigrado son jóvenes y mujeres, algunas personas mayores fueron protagonistas del éxodo, exponiéndose a múltiples riesgos en las peligrosas rutas migratorias y asumiendo los desafíos de integrarse a nuevas sociedades en la vejez. Los testimonios de personas mayores entrevistadas concuerdan que pese a todas las adversidades y peligros experimentados en la travesía, lo volverían a hacer. No hay límites para emigrar cuando se vive en una situación desesperada, decía una de las personas mayores entrevistadas. La crisis migratoria también ha profundizado las desigualdades de género en relación con las responsabilidades de cuidado, siendo las mujeres las que más tienen que asumir estas tareas y haciéndolas más vulnerables y sobrerepresentadas dentro de las más pobres. Cerca del 68% de las personas que ofrecen ayuda en Cuba son mujeres y la mayoría tiene más de 50 años. La inseguridad económica de las personas mayores ha aumentado significativamente desde 2021, con nuevas barreras para acceder a sus ingresos, resultado del proceso de bancarización que ha dificultado significativamente el cobro de las pensiones, unas pensiones que han visto perder progresivamente su valor precisamente por la elevada inflación y el aumento del coste de la vida. Eso ha ocasionado un aumento considerable de la pobreza en Cuba, a pesar de no existir estadísticas oficiales actualizadas. Y el fenómeno que mejor evidencia este aumento de la pobreza es el aumento de personas mayores en situación de calle. Después prácticamente de una década sin datos, las nuevas cifras ofrecidas por el gobierno confirman un aumento que triplica la presencia de personas en dicha situación y dentro de ellas la mayoría son personas mayores. Las situaciones de maltrato en el ámbito doméstico familiar, especialmente en términos financieros y psicológicos, también han experimentado un aumento. Aunque la mayor parte de ese abuso ocurra al interior de la familia, nuestro monitoreo evidencia un importante subregistro de este tipo de situaciones también a nivel institucional.
Nuevas desigualdades también están afectando a las personas mayores en Cuba y entre ellas resalta el aumento de la brecha digital resultante de la implementación del proceso de bancarización y del uso de plataformas digitales para la realización de muchos trámites de la vida cotidiana, además de la alta prevalencia del edadismo en Cuba. Por último, y no menos importante, los derechos civiles y políticos continúan altamente restringidos en Cuba. Nos preocupa especialmente la situación de las personas mayores de 60 años privadas de libertad por su participación en las protestas sociales desde el 11 de julio del 2021 hasta la fecha. En el listado de detenciones de la organización 11J existen más de 44 registros de personas mayores de 60 años, de las cuales actualmente 11 se encuentran en libertad, 10 en excarcelación, 2 en el exilio y 19 en detención y de 12 desconoce su estado. Finalmente, recalcar que en el actual contexto de agravamiento de la crisis alertamos sobre nuevas detenciones arbitrarias resultado de las protestas sociales de esta nueva crisis que se está experimentando en Cuba. Muchas gracias. Sergio Ángel, Food Monitor Program. Con el 22.3% de la población con 60 años o más, Cuba es uno de los países de la región que ha alcanzado la etapa de envejecimiento muy avanzada. A esta realidad se le suma un contexto de policrisis agravado por la inseguridad energética, hídrica y alimentaria, que coloca a los adultos mayores en una situación de vulnerabilidad extrema. Entre el 1.821.000 jubilados, alrededor de 800.000 reciben el monto mínimo de pensión correspondiente a 1.528 pesos cubanos, lo cual, a una tasa de cambio de 326 pesos por dólar en el mercado informal, equivale a tan solo 5 dólares para cubrir sus necesidades básicas durante un mes. La inseguridad alimentaria afecta gravemente a la población adulta mayor. De acuerdo con la encuesta de seguridad alimentaria realizada por Food Monitor Program en 2024, más del 80% de los adultos mayores han experimentado una pérdida significativa en el acceso a los alimentos esenciales, considerando que la pensión mínima equivale al precio de un kilogramo de leche en polvo o a 15 huevos en el mercado informal de la isla. Además, el 98% de los encuestados reporta que el precio de los alimentos ha incrementado en los últimos 12 meses, lo cual reduce aún más su capacidad de compra y compromete su salud. El desabastecimiento y la desigual distribución de alimentos básicos en los mercados físicos en la isla complican aún más la situación para los adultos mayores, quienes enfrentan dificultades para adquirir alimentos debido a la necesidad de desplazarse largas distancias y hacer colas para realizar sus compras. Uno de cada tres adultos mayores destina más de 10 horas a la semana para desplazarse, localizar y adquirir alimentos. Además, la inseguridad energética en el país agrava esta situación. Comunidades enteras han llegado a tener solo 3 horas de electricidad diaria, lo cual limita la capacidad de preservar y cocinar alimentos, agravando aún más la inseguridad alimentaria de los hogares. Como grupo particularmente vulnerable, los adultos mayores reportan mayores niveles de dependencia y desprotección. El 75% de los adultos mayores encuestados afirmó que en los últimos 3 meses los cortes de energía han afectado su capacidad de cocinar o alimentarse. Aquellos que viven solos enfrentan condiciones aún más adversas. El 70% reporta hacer una sola comida al día para ahorrar alimentos y gas para la cocción. Ante la eliminación de programas sociales específicos, como la leche en polvo para dietas, el 90% de los encuestados ha tenido que sustituir un desayuno nutricionalmente adecuado por infusiones o bebidas endulzadas. El acceso desigual a los alimentos de calidad también se evidencia en el funcionamiento de las tiendas en moneda libremente convertible, o MLC, y las MIPYMES. El 95% de los adultos mayores considera que las tiendas en MLC no han mejorado su acceso a los alimentos, y el 89% cree que las MIPYMES tampoco han tenido un impacto positivo en su acceso, ya que estos mercados operan en divisas. Según la encuesta, el 93% de los adultos mayores utiliza el peso cubano como moneda principal para la compra de alimentos, lo que los excluye de estos espacios de comercialización. La crisis alimentaria y social que afecta a los adultos mayores en Cuba es de entera responsabilidad del Estado cubano, cuyas políticas económicas y sociales han sido inadecuadas para garantizar la protección de los ciudadanos más vulnerables.
No se puede acusar a las sanciones cuando el Estado cubano invierte los escasos recursos de los que dispone en el turismo. En octubre pasado, el país experimentó un colapso del sistema eléctrico que dejó sin energía a la mayor parte de la isla durante más de 72 horas. Sin embargo, entre 2020 y 2024, el gobierno destinó el 38.9% de las inversiones al sector turístico, mientras que solo el 9.4% lo asignó a sectores esenciales como la electricidad, el gas y el agua. Esta priorización desmedida del turismo sobre las necesidades básicas de la población pone en evidencia la falta de voluntad del gobierno para atender a sus ciudadanos más desprotegidos. En la práctica, solo aquellas personas que reciben remesas, tienen acceso a divisas o tienen vínculos con el gobierno pueden permitirse una alimentación adecuada, mientras que la dolarización de facto de la economía, la precarización de la canasta básica normada y el desabastecimiento de las redes de comercialización en moneda nacional han dejado a los adultos mayores en un estado de desamparo. El derecho a una alimentación adecuada y a condiciones de vida digna es un derecho humano reconocido en tratados internacionales que Cuba ha suscrito. La vulneración sistemática de estos derechos a los adultos mayores en el país constituye una violación a los compromisos internacionales y a los estándares interamericanos. Es responsabilidad del Estado cubano garantizar la seguridad alimentaria y el acceso a servicios básicos para toda la ciudadanía, especialmente para aquellos que, debido a su edad y condiciones de salud, dependen de la protección y el apoyo estatal. La situación actual exige una revisión urgente de las políticas económicas y sociales para asegurar la dignidad y los derechos humanos de toda la población cubana. Liliana Álvarez, del Observatorio de Género de Alastensa. La violencia de género y en particular el feminicidio en mujeres mayores de 60 años es un drama invisible y ocultado por el Estado cubano, con consecuencias devastadoras para las víctimas sobrevivientes que muchas veces sufren en silencio. Las mujeres adultas mayores son especialmente vulnerables ante la violencia de género debido a que se encuentran en una situación de mayor riesgo y tienen menos recursos para poner fin a las relaciones violentas. El Observatorio de Género de Alastensa, OGAD, en los 5 años que lleva registrando feminicidios junto al Observatorio de Feminicidios de Yo Sí Te Creo en Cuba, ha constatado que estos crímenes ocurren en cualquier rango de edad. Aunque el mayor porcentaje se ubica entre los 31 y 45 años, se han registrado víctimas tanto menores de 16 años como mayores de 60. En el 2023, cuando se produjo un aumento en el registro de los feminicidios con 89 víctimas contabilizadas, se contaron 4 casos de mujeres mayores, incluyendo un feminicidio de carácter sexual. En lo que llevamos de 2024, lamentablemente hemos documentado el asesinato de una anciana de 92 años en La Habana a manos de su yerno, quien era su cuidador. En repetidas ocasiones, OGA ha señalado la necesidad de capacitar y sensibilizar a la policía, jueces, funcionarios y personal de salud pública sobre las cuestiones relativas a la edad y el género, y cómo estos factores afectan de manera desproporcionada a las mujeres mayores. Estas víctimas enfrentan una vulnerabilidad particular, pues muchas han sido sometidas a violencia durante largos periodos, lo que afecta a su salud física y mental, presentando un deterioro mayor que otras mujeres de su misma edad. Además, suelen estar más aisladas socialmente y padecer pobreza y falta de recursos, agravada por la crisis que afecta a Cuba y la carencia de políticas públicas que las contemplen. Los observatorios se han mantenido revisando, además, varios casos de matricidio, varios de adultas mayores, ocurridos en el país, sobre todo cometidos por hijos que padecen enfermedades mentales y carecían de la adecuada medicación y asistencia de salud. Sus madres y cuidadoras estuvieron expuestas debido a la violencia estructural y de Estado que ha sido el colapso del sistema de salud pública. Es alarmante que las pocas estadísticas ofrecidas por el régimen no se brinden datos precisos sobre cómo la violencia de género y en especial la feminicida afecta a las mujeres mayores. Esta falta de datos requiere ser visibilizada. Instamos a las instituciones cubanas a abordar de manera específica el feminicidio de mujeres adultas mayores, ya que su vulnerabilidad demanda políticas de prevención interdisciplinaria.
Solo desde un análisis detallado de este tipo de feminicidio y los fenómenos relacionados a él se podrá prevenir de manera efectiva este gran problema. La Oficina Nacional de Estadísticas e Información proyectó que para el 2030 las mujeres serán las principales proveedoras del 52,5% de los hogares cubanos. Este dato agrava el impacto familiar y social de los feminicidios, pues las mujeres cubanas, al asumir un doble rol de cuidadoras y proveedoras, no solo están desprotegidas frente a la violencia feminicida, sino que también lo están las personas que dependen de ella, principalmente hijos e hijas, pero cada vez más también adultos mayores o personas con discapacidad. Sin embargo, no existe una legislación específica para las víctimas de feminicidios ni políticas públicas efectivas que garanticen la reparación de quienes dependían de las mujeres asesinadas, incluyendo a las personas adultas mayores. Desde el 2019 hasta la fecha, los observatorios independientes de Alastensa, Yo Sí Te Creo, han documentado 250 feminicidios en la isla, los cuales han dejado al menos 291 personas dependientes que hoy no cuentan con la reparación integral que el Estado debía proporcionarles. Estos datos representan un subregistro debido al ocultamiento de las estadísticas por parte del régimen y la criminalización del activismo. Precisamente en el 2024, OGAD participó junto a un grupo de periodistas en la investigación de Casa Palanca centrada en estas víctimas no mortales de los feminicidios, donde se aborda este contexto. Uno de los principales hallazgos fue que en la práctica los apoyos que reciben las personas dependientes son principalmente pensiones, pero no por el feminicidio, sino por conceptos como viudez u orfandad. Se trata de un apoyo insuficiente que no cubre las necesidades básicas de esta familia. La investigación reveló que leyes como el Código de las Familias o la Ley de Seguridad Social no mencionan explícitamente la protección y apoyo económico a los huérfanos y otras personas dependientes de mujeres asesinadas por violencia de género, incluidas las personas mayores que estaban bajo su cuidado. Instamos a las instituciones cubanas a tener en cuenta que la reparación integral debe incluir no solo compensaciones económicas, sino también acceso a servicios esenciales para la recuperación de las personas afectadas, así como garantías de no repetición mediante reformas legales y políticas efectivas que protejan a las mujeres y a sus familias de la violencia machista. Las personas mayores que dependían de las víctimas de feminicidio necesitan ser reconocidas en Cuba como víctimas no mortales de la violencia de género para recibir una justa reparación integral. Muchas gracias. Buenos días, Jacksy Cire, Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Respetables miembros de la comisión, colegas que me acompañan. En primer lugar, yo lamento la ausencia del Estado cubano hoy, cuando se trata un tema sobre el cual debe dar muchas explicaciones y que además requiere de unas soluciones urgentes y con sentido de país. Según nuestro último informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, el 89% de la población cubana vive en la extrema pobreza, agobiada por la crisis alimentaria, por los apagones, por la escasez de medicinas y por un largo etcétera. Pero para hacer estos estudios, cuando preguntamos cuál es el sector de la población más afectado por la crisis y por la extrema pobreza en Cuba, la mayoría de la gente nos dice los adultos mayores, los ancianos, las abuelitas, los abuelitos, los pensionados. Por eso no nos equivocamos, y creo que vamos en la misma línea con nuestros colegas, que cuando queremos decir o nos preguntamos cuál es el rostro de la pobreza en Cuba, es el rostro de un adulto mayor. Es el rostro de un jubilado, un pensionado, que tiene que vivir con una pensión equivalente a 1.500 pesos cubanos, que son en torno a $4 o $5, en un país donde un cartón de huevos o un kilo de leche en polvo cuesta más que 1.500 pesos cubanos. ¿Cuál es el perfil del adulto mayor en Cuba? Según nuestros dos últimos estudios de los derechos sociales, el perfil del adulto mayor lo podemos resumir en la otra filmina que viene, y lo leo rápidamente.
Si consideramos esa franja que está entre 60 y 69 años, casi el 70% tuvo que privarse de al menos una comida diaria, el 70%. El 38% no pudo conseguir medicamentos, los medicamentos que necesitaban por la escasez o por los altos precios. Solamente el 1% lo consiguió en las farmacias estatales. De hecho, el 21% tomó medicinas vencidas, el 21%. El 91% vive por debajo del umbral de la pobreza. Recordemos que el umbral general lo ubicamos en el 89%. Pero si analizamos la franja de los adultos mayores superior a 70 años, la cosa es peor. Son los más solitarios si tenemos en cuenta el número de personas por hogares. El 79% de los mayores de 70 tuvieron que privarse de al menos una de las tres comidas diarias. El 43% no pudo conseguir las medicinas que necesitaban. El 38% necesitó ayuda de los familiares y amigos para cubrir sus gastos de salud. El 94%, el 94%, vive en la extrema pobreza. Recordemos que el umbral general nacional está en el 89%. La cuarta parte de los ancianos vive en casas de peligro de derrumbe. La media está en el 15%. El 23% carece de suministros de agua. No es que le vaya un día o dos o tres como a una parte de la población, sino que nunca tienen agua. Son quienes menos remesas familiares reciben. Este es, en resumen, el diagnóstico de los adultos, el perfil social de la pobreza y de los adultos mayores en Cuba. Ahora, no podemos terminar sin hacer referencia a los adultos mayores que se encuentran en las cárceles, especialmente aquellos que son privados de libertad por motivos políticos y de conciencia. Un estudio que hicimos hace un año, que lo enviamos a la ONU, contamos que al menos se le violaban 16 normas de las reglas Mandela, que de hecho conciben que cada recluso o que las autoridades penitenciarias debían tener en cuenta la realidad de cada sector de reclusos y tener en cuenta a los más vulnerables. Se le violan a estos recursos, especialmente a los que son presos por motivos políticos y conciencia, innumerables derechos. Está el caso de Félix Navarro, de 71 años de edad, que tiene medidas cautelares de esta comisión y que ha sido nuevamente declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional. Félix Navarro es diabético, tiene varias enfermedades, tuvo COVID dos veces y además carga con la cruz del sufrimiento de que tiene a su hija joven injustamente presa, porque los dos no cometieron ni actos violentos ni delitos que merecían estar en la cárcel. Es una situación injusta. Y como Félix Navarro hay otros, hay un adulto mayor, Miguel Díaz Bauzá, de 81 años, lleva 30 años encarcelado. Nada de esto obedece a una lógica de la justicia, pero peor, nada de esto obedece a una lógica de la humanidad. Finalmente, quiero señalar rápidamente sobre los prisioneros de conciencia que hoy hay un grupo importante del presidio histórico cubano y de la Primavera Negra de 2003, que hoy sufren infinidad de padecimientos por las condiciones de tortura, de tratos crueles y degradantes que sufrieron en las cárceles cubanas, que en algún momento merecen una reparación. Finalmente, creemos que hay que redoblar las exigencias para que se reconozca la libre asociación, y más en el contexto que se ha detallado aquí hoy. Hay decenas de grupos, iglesias independientes que no pueden realizar a plenitud su labor humanitaria en favor de los más pobres y necesitados debido a la vigilancia, a la represión o a la negación de personalidad jurídica. Esto es éticamente inaceptable, máxime cuando el Estado es probadamente ineficiente. Muchas gracias. Thank you very much, representatives of civil society, for this very sobering
reflection and analysis of the situation of all the persons in Cuba. And now we turn over to the Commission for the Commission's questions and comments. And I would like to start with the Country Rapporteur, Commissioner Suaru Rallon. Muchas gracias, Presidenta. Buen día. Buen día, la Comisionada de MES, Secretaria Ejecutiva. Y quisiera dar la bienvenida a los representantes de la sociedad civil, también a quienes nos acompañan en forma virtual, y comentar que dentro de los objetivos de estas audiencias que la Comisión realiza en los periodos de sesiones, una de ellas es recopilar información, la cual agradecemos en sus intervenciones que han dado porcentajes, datos, el perfil en el cual se encuentran las personas mayores en una situación lamentable en la isla, así como otro de los objetivos de estas audiencias es poder visibilizar y concientizar sobre las situaciones de derechos humanos en la región. En la exposición que ustedes han hecho de una manera muy clara, pues nos han manifestado cómo el derecho a la vida y la dignidad de las personas mayores en Cuba está en una situación de altísimo riesgo y que viven en el día a día un punto dramático para poder sobrevivir. Bien se mencionaba que esta población va en incremento y estamos hablando, según sus datos, alrededor del 22.3% o según otras cifras, 24% de personas mayores de 60 años. Y quisiera preguntar a ustedes, si bien hicieron referencia en la exposición cuando se les dé devolución de la palabra, hemos visto en el monitoreo que hacemos un agravamiento de la electrificación y los apagones en la isla. Ustedes han descrito esos impactos diferenciados de alguna manera, pero si bien son dramáticos, me gustaría que pudieran profundizar qué se visualiza, qué se espera, porque la situación es ya muy difícil, pero podría ser peor. ¿Hacia dónde se va? Esos impactos que ya son difíciles, ¿hacia dónde van si continúan estos apagones en la isla? El otro aspecto es sobre las situaciones de personas mayores privadas de libertad. Digamos, ustedes indicaban que habían algún estudio donde las reglas Mandela se violentaban respecto de ellos y señalaron dos casos muy emblemáticos. Si también pudiesen indicarnos y si hay alguna información también de personas, mujeres mayores que estén en carácter de presos políticos o de conciencia. Y por último quisiera preguntar, porque ustedes también lo manifestaban, que muchas veces hay una narrativa a nivel internacional en donde se indica que por las sanciones económicas existe esta situación dramática en la isla. En parte de las intervenciones decían no obedece exclusivamente a las sanciones económicas, sino hay otros factores que llevan a que esta situación se dé en la isla. Que ustedes también pudiesen profundizar o reaccionar con alguna idea adicional sobre estas causas, porque al conocer las causas se pueden establecer cuáles son las soluciones. Y para terminar, indicar que en mi carácter de relator de Cuba, ya por quinto año en la comisión, he tratado de siempre en mis intervenciones señalar que solo una transición democrática, solo un régimen donde existen libertades como la libertad de asociación que se mencionaba, genera las condiciones para que se respeten los derechos humanos. Y sobre esa base, pues me gustaría también escuchar su opinión. Muchas gracias. Commissioner Denise. Thank you very much, Madam Chair, Executive Secretary, and of course.
thank you. Thank you, Madam Chair, Executive Secretary, and I welcome very much the civil society organizations that are online, but mostly so those who were here today and shared with us the information that they have documented and shared with us testimonies from all the persons in Cuba. In looking at the testimonies, I think one sentence struck me. And in the presentation that was made, there was evidence in terms of what food insecurity looks like in Cuba. And what struck me was the expression, we eat dirt. We eat dirt. And that is coming from all the Cubans that have contributed greatly to their society throughout their lives. So I want to first, before going into questions, express my solidarity with all their population in Cuba and those advocating for their well-being. Your experiences, the needs must be heard and must be respected. Your voices matter. I think that is very important, that voices of all the Cubans matter and their rights are inalienable. We stand with you in your pursuit of dignity, respect, and a better quality of life. As rapporteur for the rights of older persons, there are few questions in terms of the presentation that you made that came up. Which state body is responsible for coordinating or steering measures and policies in the area that deal with rights of older persons? What types of pensions does the Cuban government offer to senior citizens? And you also mentioned in your presentations number of times, you didn't go into much detail the issue of the right to care and the positions of caregivers. So if you could also provide us with information in that regard. And I think also with respect to the area of violence and abuse of older persons, if there is more information, it's the statistical data, if that data is disaggregated, that are the questions that I have for you. Thank you. Thank you very much, Commissioner Demise. And good morning once again, representatives of civil society and everyone online. I suppose what we're seeing here in Cuba and everywhere else is a demographic change happening at the same time as increasing inequalities, intersectional inequalities. We're also seeing that demographic change, the aging of the population, happening at the same time that there is fragmentation of families, fragmentation of communities, breakdown of social cohesion for any number of reasons, but also including because of migration. And so we see the isolation of older people. I think especially that isolation, their vulnerability to exploitation, their vulnerability to violence, which you've already described. Cuba, notwithstanding the challenges, the significant challenges in political and civil rights for quite a long time,
has always still been a country where you've been able to see some level of stability in the social protection, in access to education and access to health care. And you yourselves have spoken about that implicitly when you speak about the drop, the 32 position drop, which has happened in Cuba over, a recent period. So I really want to focus on that drop in the realization, the progressive realization of social and economic rights, which, for whatever the other difficulties, Cuba has been somewhat associated with. So some questions here. Thinking about what is the source of the national revenue? What in the main is the source of national revenue? Does it come primarily from the tourism sector? And how do you understand how that revenue is being spent in Cuba? Do Cubans have access to a transparent accounting of the use of the revenue, wherever it's generated from, but in particular, I suppose, from tourism, but there are other sources of revenue generation? Is there sort of a national budgeting process which can be transparently scrutinized by the Cubans? And then what, to the extent that the information is available and you have been able to get to it, what is the largest drawdown on the national income, whatever the source of the revenue? What is the largest sector? What is the sector that's getting maybe the majority of the national revenue? And have you been able to see declines in allocations to social protection, to the healthcare system? Is it a deflationary or inflationary decrease or a real decrease in investment in social protection, social assistance, education and health especially, a provision of medicines and care for the elderly? I think those are my main questions, because it may be that some will say, and you have alluded to it, that the embargo is the answer, the cause of all of it, and removing the embargo will be the answer to all of it. How do you respond to that perspective on the cause of this dramatic demise in social protection in Cuba? And then just maybe, you've shared some data here on older persons between 60 and 70 and over 70, and I was wondering, what is your source of information? Is that based on social surveys, or is there a data collection system which is, again, available to the public for social analysis? I'll stop there now. I have other questions as well, but I think we can have one round of responses, and then I think the commission may have more questions again. Over to you. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por la solidaridad, por la empatía, porque se reconozca públicamente que las voces de las personas mayores importan y, por supuesto, sus derechos también. Está siendo muy difícil en las circunstancias actuales de Cuba poder visibilizar y reconocer esa situación. Y muchas veces las personas mayores, que son las más vulneradas de las vulnerables, ¿no? A veces está haciendo abuso, además de esa palabra, sus voces son menos escuchadas, ¿no? Por eso hemos querido traerlos aquí también en el video, de alguna manera, para que ellos estuvieran presentes. Así que agradecer en primer lugar su preocupación y su empatía. Voy a responder algunas de las preguntas y después mis compañeros también pueden ir respondiendo otras. Quería referirme en primer lugar a la pregunta sobre el agravamiento de la situación de los apagones y la inseguridad energética en general en la isla. Si bien nosotros no podemos dar un pronóstico, ¿no?, de la situación, pero lo que, según las informaciones actuales que tenemos, lo que puede esperarse es sencillamente un agravamiento de esa situación, porque por lo menos el gobierno ni ninguna fuente ha anunciado una posible solución en el corto o mediano plazo
de la crisis energética que abarca, o sea, por eso se ha, ha sido un colapso masivo del sistema nacional y no se ve a la vista una solución razonable, sostenible, porque ese es también el tema acá, sostenible y que permita efectivamente proveer de seguridad energética a todo el país, a las necesidades que se tienen en Cuba hoy, ¿no? Esas requeridas inversiones que debieron haberse hecho hace ya bastante tiempo no se hicieron, con lo cual la situación hoy es bastante complicada, además de los recursos financieros con los que cuenta Cuba, que además ha ido agotando, ¿no?, ciertos créditos y ciertos préstamos que se le han ido realizando y no ha realizado esas inversiones. Por lo tanto, el escenario que uno puede prever es de un agravamiento de esa situación, ni siquiera una leve mejoría, o sea, una situación como de insostenibilidad de la vida, es lo que estamos viendo en este momento, y en paralelo, obviamente un aumento del malestar social con la preocupación consecuente de la represión hacia las consecuencias de ese aumento del malestar social. Se han registrado en las últimas semanas varias protestas, cacerolazos y varias protestas sociales en Cuba, y ya ha emitido y ha comenzado el gobierno cubano a emitir una serie de anuncios de represión y medidas represivas a la luz del nuevo Código Penal, que es todavía más criminalizante de esas protestas sociales. O sea, hay una creciente criminalización de la acción social con ya varios detenidos en este momento, por lo tanto el escenario es bastante complicado, ¿no? Una crisis agravada en todo sentido. Respecto de la institucionalidad, voy a saltarme, digamos, algunas preguntas para que los colegas se refieran a otras. Respecto de la institucionalidad que atiende a las personas mayores, algo que nosotros hemos venido también visibilizando como una preocupación hace bastante tiempo. El organismo que atiende a las personas mayores en Cuba es un programa, o sea, tiene carácter de programa nacional, y está situado en el organigrama público estatal al interior del Ministerio de Salud Pública. Cuba, en ese sentido, en términos institucionales, no ha producido el cambio que en buena parte de los países de la región de América Latina se ha producido, dándole la importancia, ¿no?, institucional que requiere la atención a las personas mayores. O sea, no se explica que, al lado de que es el único el grupo poblacional que crece, el rango institucional que tenga sea el de un programa al interior del Ministerio de Salud Pública, con lo cual de alguna manera se enfatiza esa visión como más salubrista de la atención a las personas mayores y no integral de las personas mayores. A nosotros en ese sentido también nos preocupa la inseguridad jurídica y los límites del acceso a la justicia, no lo mencionamos, de las personas mayores, porque tampoco, si bien hay una actualización de las leyes con el nuevo Código de la Familia y recientemente con la aprobación del decreto ley 109 del 2004, muy recientemente creado previo a la Convención de la CEDAW, sobre la creación de un sistema integral para el cuidado de la vida. Es realmente preocupante porque se anuncia la realización de este decreto, o sea, la implementación de este decreto sin un presupuesto detrás para ejecutarlo. O sea, cuando lo que hemos visto es, a lo largo de los últimos por lo menos 30 años, 20 años, una reducción progresiva de la inversión estatal en servicios sociales y de cuidado. O sea, un recorte progresivo y por lo tanto tenemos un déficit bastante importante de servicios de atención a la población mayor. Entonces no se explica, digamos, cómo se genera este decreto ley sin un presupuesto detrás que permita la ejecución de dicho decreto, y eso también es algo que solicitamos de alguna manera investigar, porque es un decreto que está anunciado ahora 15, 20 días atrás, ¿no? Y es como contradictorio. Y respecto de los datos de maltrato, nosotros hemos estado tratando de hacer un esfuerzo por recopilar datos sobre maltrato doméstico familiar y en el sector institucional, sobre todo en las instituciones de cuidado de larga duración, donde sabemos por la prensa independiente, por las redes sociales, que es donde sobre todo los mecanismos donde las personas pueden expresarse, porque no tienen claro
cómo pueden hacerlo a través del sistema de justicia. Hemos visto un aumento considerable de esos malos tratos, hemos tratado de sistematizar muchos de esos casos, pero no existen datos públicos sobre maltrato, salvo los últimos de la Encuesta Nacional de Envejecimiento Poblacional, que se tomó a finales del 2017, principios del 2018, donde se hablaba alrededor de un 12% de maltrato a nivel doméstico familiar y un 16% en el ámbito público. Pero esos son datos bastante antiguos y que son de esta encuesta. Y a propósito de los datos que utilizamos, todos los observatorios, una mezcla de datos, tanto las escasas estadísticas oficiales que existen, estamos muy preocupados en ese sentido por la no realización del censo, por la postergación del Censo Nacional de Población y Vivienda. Estamos operando en la actualidad con un censo con datos del año 2012, con problemas y dinámicas demográficas que se han complejizado en los últimos años, sobre todo por la crisis migratoria, y no tenemos datos actualizados sobre la población cubana. El censo debió tomarse en el 2022 y estamos en 2024 y postergado para el 2025. En ese nivel de precariedad de datos estamos, además de las dificultades para recolectarlo por las organizaciones independientes. Me detengo aquí para que mis compañeros sigan hablando. Gracias, Elaine. Gracias al comisionado y a toda la mesa. Voy a comenzar con la respuesta frente a la transparencia de los datos. Es de anotar que Cuba dejó de publicar con regularidad el anuario estadístico. No obstante, para el año 2023 se publicaron datos recientemente. De allí se pueden obtener algunos datos que pueden resultar de utilidad. Sin embargo, hay datos que pueden resultar subrepticios o problemáticos. Entre ellos, por ejemplo, resulta difícil identificar uno de los principales ingresos para Cuba. Tres son los principales ingresos para Cuba. En primer lugar, podríamos identificar el turismo. En segundo lugar, lo que tiene que ver con las remesas. Y en tercer lugar, la exportación de servicios, fundamentalmente lo relacionado con servicios de salud. Es de anotar que en este anuario estadístico de 2023, de manera no clara, se elimina esa categoría de servicios de salud en términos de exportación y se une a servicios recreativos y servicios culturales, lo cual dificulta tener con claridad la referencia a cuál es la precisión respecto a esa exportación de servicios de salud sin ningún tipo de explicación. Con esto, lo que habría que decir es que si bien se han vuelto a publicar estos anuarios estadísticos, no hay tal claridad sobre la certeza de los datos que allí se presentan y de la misma manera no están para todos los diferentes sectores. En relación con la pregunta de las sanciones económicas y al mismo tiempo el impacto real dentro de la situación actual de Cuba, quisiera precisar tres razones concretas por las cuales consideramos desde Food Monitor que, si bien las sanciones tienen un impacto sobre la economía cubana y digamos que no partimos de su negación, sí creemos que hay una absoluta responsabilidad del Estado cubano sobre la situación que hoy viven los cubanos y particularmente la población adulta mayor. En primer lugar, me voy a referir a la productividad de la tierra. En Cuba, el 80% de la tierra pertenece al Estado, mientras que el cerca del 13.9% de la tierra pertenece a los privados. Sin embargo, cuando hablamos de la productividad de la tierra, 80% for the state and 13% around 13% for the private sector. Y la productividad de la tierra es de el 32% para el Estado, 32%, y para los privados del 36%. Es decir, si el Estado cubano entregara la tierra a los privados y permitiera el desarrollo productivo, no se tendría la crisis alimentaria que en este momento hay en Cuba. Cuba no produce y no produce por sus políticas dentro del país. La segunda razón fundamental tiene que ver con la importación de productos, y acá me refiero nuevamente al anuario estadístico. De acuerdo con el anuario estadístico,
Estados Unidos es el décimo país en la importación de bienes. Si las sanciones fuesen tan efectivas, no aparecería dentro del anuario estadístico desde el punto de vista de los servicios que se importan. Si bien ha perdido importancia respecto a años anteriores, Estados Unidos llegó a estar en el sexto lugar, aparece todavía registrado dentro de los países o dentro de los principales países en términos de importación de bienes y servicios. Y el tercero tiene que ver con las medidas gubernamentales de desincentivo a la productividad de la tierra. Y es que en Cuba se desincentiva la productividad de los campesinos, precisamente porque deben pasar por las redes de comercialización del Estado. Esto hace que por desinterés en términos de lo que resultaría poco atractivo para los campesinos, pues se termina dejando de producir. Un país que para la década del 60 era referente en términos de exportación de bienes como por ejemplo el azúcar o que tenía acceso por ejemplo a los limones, hoy día tiene desabastecimiento de limones y básicamente está dejando de ser exportador de azúcar. En este orden de ideas hay una responsabilidad directa de las políticas del Estado cubano en términos de la situación que hoy viven los cubanos y particularmente los adultos mayores. En relación con la pregunta sobre el agravamiento de la situación eléctrica, es de anotar que si bien hace algunas semanas se tuvo un corte de energía que superó las 72 horas, el día de ayer en varias zonas de Cuba y particularmente en La Habana se llegó a tener un corte de energía de más de 100 horas, ¿sí? Es decir, nos atenemos solamente a la situación reciente, podríamos ver que cada vez es más crítica esta situación en materia energética. Acá también hay una responsabilidad y lo decíamos precisamente en la presentación previa. El Estado cubano pudo haber invertido en las redes de electrificación de la isla, recibió préstamos de Rusia y de Venezuela para poder desarrollar todo el sector eléctrico y esos recursos no llegaron a ser invertidos en las redes eléctricas. Luego hay una responsabilidad directa en lo que hoy día está sucediendo. De manera inmediata y rápida no se ve una solución pronta y esto puede terminar dificultando, uno, por supuesto, la electrificación del país, pero sobre todo y en gran medida agravando aún más la ya crítica situación alimentaria. Entonces, no se ven inversiones en el corto plazo, no se ven soluciones en el corto plazo y esto va a tener una situación correlacionada de mayor crisis precisamente en relación con derechos asociados. En relación con la reducción del gasto social, también es de anotar que aún incluso en coyunturas críticas, como por ejemplo la pandemia, se optó por tomar la decisión de invertir en turismo, en la construcción de hoteles y dejar de lado la inversión en el gasto social. Hubo una contracción, mientras que muchos países de América Latina optaron por aumentar su gasto social. Cuba es de los pocos países que tomó la decisión de contraer el gasto social. Es decir, estos años recientes posteriores a la pandemia no son una situación diferente de lo que ya se venía viendo precisamente desde la pandemia. Es decir, hay un ejercicio sistemático de contracción del gasto social. Lo más reciente quizá que se puede ver acá tiene que ver concretamente con lo relacionado con los productos de la canasta básica. Algo que no mencionábamos acá es que cada vez son menos los productos y de peor calidad. Por ejemplo, el pan, que es uno de los productos más consumidos por los adultos mayores, cada vez se presenta menos cantidad en la misma canasta básica. Bueno, gracias por la oportunidad y por escucharnos. Me voy a referir sobre todo a la pregunta que tiene que ver con las sanciones económicas. Yo creo que las sanciones económicas son una justificación de los males y de la crisis que afecta a Cuba en todos los ámbitos de la sociedad y que es una crisis, por supuesto, estructural, de liderazgo, económica, política, de todo tipo. Y sobre todo una crisis social, ¿no? Muy, muy profunda.
Entonces, con esto de las sanciones, bloqueos para algunos, se justifica todos esos males, que realmente hay muchos de esos de esas crisis que se podían haber resuelto si no tuviéramos un Estado tan inepto y preocupado por lo que no debe estar realmente preocupado. Le pongo un ejemplo sencillo. Por ejemplo, nosotros, las organizaciones civiles con enfoque de género, hemos estado hace muchos años pidiendo que se instaure en Cuba una ley integral contra la violencia de género. ¿Qué sanción puede impedir a un gobierno que su país tenga una ley que proteja a las mujeres integralmente? Por ejemplo, en Cuba no existen casas refugio, hogares refugios para la violencia de género. ¿Qué sanción puede impedir que se instauren esos hogares, esas casas refugios, donde las personas mayores también, que son víctimas de los feminicidios, víctimas de la violencia machista, pudieran refugiarse? Esto es solo un ejemplo que dice mucho de cómo estas sanciones realmente son justificaciones de los males que enfrenta el país y que estamos, por supuesto, ante un gobierno inepto que no debe hacer realmente, que no hace lo que debe hacer ni responde a los problemas de la sociedad, los problemas inminentes que tiene la sociedad, la población y en particular las personas vulnerables como las personas mayores. Yo pienso también, por otra parte, que y doy gracias a la intervención de ustedes, que la crisis que afecta a Cuba desde hace varias décadas solo tiene solución con un cambio democrático donde se respeten los derechos humanos, donde no se criminalice la sociedad civil, donde no existan presas y presos políticos, donde las personas mayores estén resguardadas, estén protegidas, no pasen hambre, no pasen necesidad, donde las personas mayores no se pasen días sin comer y no puedan acceder a los servicios públicos elementales, a la medicina, a la salud, etcétera, donde sencillamente los cubanos tengamos libertad. Muchas gracias por las preguntas. Voy a comenzar por el tema de las jubilaciones. Según datos oficiales, en Cuba hay en torno a 2.450.000 personas mayores de 60 años. Ahora, que estén en los programas de jubilaciones y pensiones, el 66% de ese sector de la población. Es decir, hay un 34% que no tiene ni pensión ni jubilación, ni hay muchos datos sobre esto. Ahora, del 66%, según datos oficiales, que tiene jubilación y pensión, hay dos cifras oficiales contradictorias. Una que dice que era de exministro de Economía, que la mitad de esos jubilados y pensionados tienen una pensión mínima que es de 1.500 pesos cubanos, $4 o $5 al cambio de hoy. Recientemente, ese mismo Estado dijo, por medio de otro funcionario, que en torno al 39% tiene la pensión mínima. O sea que hay dudas si es el 39% o si es la mitad de los jubilados los que tienen la pensión mínima. Hay otro sector que tiene una pensión que es un poquito mayor, pero nunca supera esa pensión lo que son los $13 mensuales al cambio. Entonces, la pregunta es, ¿quién puede vivir en Cuba, repito, donde un cartón de huevos, de 24 huevos, cuesta 3.000 pesos cubanos? ¿Quién puede vivir con 1.500 pesos cubanos o con 4.000 pesos cubanos? En cualquier caso, es un tema que hay que solucionar y que va a requerir de una respuesta de país el tema de las jubilaciones, puesto que ya ellos, las autoridades cubanas, hace unos años aplicaron unas medidas paramétricas, subieron la edad de jubilación. Y como todos sabemos, cuando se aplican ya medidas paramétricas de este tipo, el Estado, el país, la sociedad, sea quien gobierne, ojalá que sea un gobierno democrático en el futuro,
tendrá que acudir a otras medidas, quizás hasta más dolorosas. Hasta más dolorosas. Sí. What is the age of retirement? La edad de retiro, el diferenciado para las mujeres. Ah, 65 para los hombres y 60 para las mujeres. Claro, es que ya las autoridades aplicaron esta medida paramétrica. Por tanto, repito, el abanico de soluciones se va limitando. En cualquier caso, porque no vamos a entrar en un debate técnico, que además hay personas muy solventes, muy profesionales en estos asuntos, como el profesor Carmelo Mesa Lao, que es referente en América Latina en este tema, que lo podrían llamar si se superara el sectarismo político. Pero creo que la reforma o el tema de las pensiones en Cuba está directamente relacionado con el tema de la economía. Una economía, un sistema económico que no funciona, que no cree en la libertad de emprendimiento, de empresa, evidentemente va a afectar al sistema de jubilaciones. Eso en cuanto al tema de las jubilaciones. Perdona, ya sí. Ahí podríamos agregarle que el tema de la sostenibilidad del sistema de pensiones se agrava justamente por la crisis migratoria. También. Y el impacto sobre la población económicamente activa. O sea, es muy grave porque la mayor cantidad de la población que ha migrado, estamos hablando de más de 500,000 de personas en apenas 3 años, es fundamentalmente joven y feminizada. O sea, una población económicamente activa que debería estar contribuyendo a ese sistema de pensiones que ya está de alguna manera colapsado. Entonces, hay una pregunta muy seria sobre la sostenibilidad con esta crisis migratoria que además el gobierno no ha reconocido como tal en sus impactos tampoco, ¿no? Esa crisis ha sido histórica porque supera todas las crisis migratorias anteriores y sin embargo no ha sido tratada con la seriedad y con todos los impactos que ella tiene, ¿no? Para el futuro, para el desarrollo ya del país. En relación con los presos y presas por motivos políticos, de mayores de 60 años estamos hablando en torno a 26, en torno a esa cifra. No queremos invisibilizar a nadie, por tanto no voy a correr el riesgo de dar un número exacto, pero al menos hay dos que son mujeres adultas mayores, al menos dos. Eso lo podemos precisar. Sí hay una clara violación a estas personas, que son las dificultades para progresar en el sistema carcelario. En el sistema carcelario se llama progresar, es obtener beneficios, obtener libertad condicional, obtener pasar de máxima a mínima severidad. Eso se ve obstaculizado. Y en algunos casos, cuando les conceden estos beneficios, es cuando ya su salud está muy deteriorada. Y también lo otro que le afecta es la atención médica, evidentemente. Ahora, oye, es que había muchos temas. Los datos, por lo menos los que yo presenté del perfil de la social del adulto mayor, es producto de los informes sobre los derechos sociales. Ya son 9 informes que se hacen mediante un trabajo de recogida de datos, de información dentro de la isla, una muestra representativa de la población cubana. Ya hay 9 informes. Sí. Sí, con referente a los datos, hay que decir que, por supuesto, Cuba no es transparente con ningún tipo de estadísticas. A veces nos preguntamos si es que no la hacen, lo ocultan. Las pocas estadísticas que tenemos son estadísticas muy opacas. Entonces, la mayoría de los datos que hemos recopilado, la mayoría de los análisis, lo hacemos precisamente de las bases de datos que han hecho la sociedad civil y el periodismo independiente, que actúa bajo una situación de criminalización, por supuesto. Entonces, son a veces subregistros de la situación que enfrenta Cuba en diferentes aspectos, en este particular, en las poblaciones de los adultos mayores. Hay que decir, además, que independientemente de los datos, hay algo que no se puede invalidar
y que habla, que son, que desmiente el relato del régimen, el relato del Estado cubano, la narrativa del Estado cubano, y son los testimonios que hemos visto, los testimonios que hemos recopilado. Eso por sí solo habla de la situación que enfrentan los adultos mayores en Cuba. Y finalmente, aunque quedan 28 segundos, es evidente que nosotros creemos que Cuba debe avanzar hacia una transición, hacia una democracia, pero una transición integral, una transición política, una transición económica, un sistema económico que respete la libertad del libre emprendimiento, pero también una transición con un componente social. No tenemos miedo de justicia social, hay que decirlo claramente, porque venimos de una situación, de un régimen, y ya se me ha acabado el tiempo, que ha violado todos los derechos sociales. Es difícil encontrar hoy un derecho social en Cuba que uno diga, funciona más o menos bien. Es muy difícil. Por tanto, la respuesta a la transición tiene que ser integral, para que nadie se quede en el camino, para que nadie se quede botado. Muchas gracias. Thank you very much for those responses. And we do have a few more questions for you. We know we only have 15 minutes. So Commissioner Alon and Commissioner Demeter and myself, and then we'll turn back over to you just for some last responses. Commissioner Alon. Muchas gracias, Presidenta. Muy rápidamente, pero siendo relator de país, reiterar el agradecimiento. Datos, cifras, digamos, aspectos que nos ayudan a nosotros como comisión para realizar la labor y visibilizar esta situación. La Comisión Interamericana, cuando se ha referido a institucionalidad democrática y derechos humanos, ha descrito varios elementos que son fundamentales precisamente para prevenir este tipo de violaciones o situaciones que pongan en riesgo a la vida y la dignidad de las personas. Voy a referirme a 5 elementos: Estado de Derecho y sujeción a la ley, porque no solo limita el poder, somete a la ley, a las autoridades, a los ciudadanos, sino que permite mayor libertad. Ustedes hacían referencia a la libertad de asociación, que si se permitiera pudiese atender inmediatamente algunos de estos problemas. Y la libertad de expresión, por ejemplo. Hoy lo que ustedes han manifestado, si alguien lo manifiesta dentro de la isla, posiblemente con el nuevo Código Penal, sería detenido y pasaría a aumentar los presos, ya sea políticos o de conciencia. Participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas. Hacían mención sobre préstamos, recursos que se tuvieron, por ejemplo, para atender el tema eléctrico, que al no ser atendido hoy está en una crisis. La protección de las minorías. Una democracia sana no solo protege a las mayorías, sino protege a las minorías, y la prevención de la violación de los derechos humanos. Sin duda alguna, una situación como la que viven los adultos mayores en la isla requiere de esa rendición de cuentas, de esa prevención, de esa protección, todos ellos elementos esenciales de una institucionalidad democrática sana. Esperamos poder seguir apoyando con la labor. Una de las tareas es que no se normalice y no se deje de visibilizar la grave situación en la isla. Así que les agradezco mucho su intervención el día de hoy. Gracias. Gracias a usted. Thank you very much also for the additional information you provided. There were you made a comment with respect to more older persons now living on the having to live on the street. So I would like to know, how do they access health, for example, food? What programs, are there any programs in terms of assisting these older persons, either if it is from the community or from the state? Thank you. Thank you. And for my part, I wanted to reflect a little bit about the care burden that you've all spoken about, women who are taking care of the children still, the sick and the elderly. And I wanted to ask,
even at the level of policy, if not implementation, is there a policy of supporting caretakers or a recognition of caretaking in the Cuban policy, in the Cuban policy space? And I also want to say, oftentimes when the state is not able to fulfill its obligations for any number of reasons, there is some sort of family or community, let's call it safety net, that subsists, that is maintained regardless of what the state is doing. And I wanted to get your reflection on what is happening at the level of communities in Cuba as communities and individuals have to deal with what seems to be a complete breakdown of at least a state-led social protection system, and of course all of the other issues around access to food and electrification. And I'm really struck by the data you've provided about the underutilization of agricultural lands, which I think could be one of the real solutions to the food insecurity that you're speaking about. And what is your analysis? What would the state say about why this agricultural land is so underutilized? You have to answer for the state. The state is not here. Thank you very much. Respecto de la, muchas gracias de nuevo por las preguntas. Nosotros hemos estado siguiendo particularmente la situación de las personas mayores en situación de calle, porque nos parece que justamente en ese aumento se grafica y se evidencia el abandono del Estado, ¿no? Y la falla, ¿no? Es como la expresión máxima de donde ha fallado el Estado, sobre todo un Estado, como decía Yaxi, que había prometido mayor bienestar y justicia social para esas personas mayores, ¿no? Nosotros hemos monitoreado esa situación. En primer lugar, recalcar que no existían datos actualizados. Los últimos datos eran del 2012, recién por las presiones que se habían estado realizando desde la sociedad civil y desde varias organizaciones, el Estado a finales del año pasado, principios de este, si mal no recuerdo, publica nuevas cifras a través de un medio de prensa nacional, no en un informe pormenorizado, sino a través de un medio de prensa oficialista, hace un reporte sobre el aumento que casi triplica, o sea, pasamos de, en el año 2012, de alrededor de 1.100 personas en situación de calle, cuya mayoría eran personas mayores, a poco más de 3.000 personas en situación de calle, y en ese reportaje evidencia su distribución por provincias, etcétera, etcétera. Sin embargo, sabemos que eso es un subregistro de la situación. Hay un enfoque, a nosotros nos parece un enfoque bastante mal situado respecto de las personas en situación de calle que en Cuba se denominan, en la política social se denominan deambulantes. Se les denomina deambulantes a esa población, que de alguna manera esta es la manera en que el Estado oculta, ¿verdad?, su responsabilidad política y social al denominar deambulantes a una población que en general en la literatura, en la academia, en las políticas sociales, es denominada personas en situación de calle o personas sin techo, personas sin vivienda, etcétera, ¿verdad? Entonces, ya desde el enfoque mismo con que se aborda a esas personas hay un problema grave. Luego el Estado dice que tiene algunas instituciones que en efecto existen para atender a esas personas que de las cuales se sabe bien poco cómo son atendidas allí, reportes, sin embargo, independientes, sabemos que hay bastante evidencia de maltrato en esas instituciones, de escasa alimentación, y además de un abordaje institucional, bueno, no enfocado precisamente en los derechos humanos de estas personas ni de esta población. Existe, de manera muy interesante también, un grupo de organizaciones de la sociedad civil que está tratando de atender a estas personas, sin embargo, tienen muchas dificultades para operar, ya sea en términos de recursos, ya sea en términos de que muchas veces su labor es criminalizada, son acosados cuando están atendiéndolos en la calle, etcétera. Es importante saber que en Cuba la sociedad civil opera sin un marco legal, la sociedad civil independiente, porque no es, o sea, hay que reformar la ley de asociaciones. En Cuba no puede existir una organización repetida, o sea, que repetidamente, por ejemplo, si hay una organización de la mujer, que es la Federación de Mujeres Cubanas, entonces no puede haber otra
que atienda problemas de las mujeres, ¿no? Entonces, ahí hay un problema grave porque la sociedad civil independiente que se está organizando, y eso es un hecho, no puede operar sin ser criminalizada. Y eso es preocupante porque está claro que el Estado no está pudiendo, no puede ni quiere atender todas estas problemáticas. Son esas dos cosas. Y respecto también del tema de las cuidadoras, ahí hay otro problema gravísimo que no hemos podido abordar completamente. Nosotros también lo hemos estado tratando, sobre todo también cuidadoras mayores, o sea, mujeres mayores, crecientemente atendiendo no solo a otras personas mayores, sino también como resultado de la migración a muchos niños y niñas adolescentes, mujeres mayores que han quedado prácticamente solas atendiendo a estos jóvenes como resultado de que sus hijas han migrado. Entonces, no existe un programa en general estatal de atención a las cuidadoras. Están ahora tratando de levantar programas de formación, pero en general se ha ido transfiriendo cada vez a las familias o al incipiente mercado las responsabilidades de cuidado. Ahí hay una crisis de cuidado que realmente no está siendo abordada, ni siquiera, o sea, por primera vez se reconoce en el nuevo Código de las Familias el tema del cuidado como un derecho. Y esto es muy reciente, hará par de años, pero cómo eso se ha traducido en términos prácticos es bastante escaso y deficitario. Gracias. Solo agregar a esta inquietud, a esta pregunta, en cuanto sobre todo a las redes de solidaridad, a pesar de que las organizaciones civiles no pueden operar con libertad dentro de Cuba, dentro del propio terreno, dentro del terreno, en el campo, sí quiero poner en justo valor la solidaridad del pueblo cubano. El pueblo cubano es un pueblo muy solidario y la comunidad es muy solidaria y siempre se crean redes de apoyo comunitario, porque eso sí no lo pueden impedir. Que tú ayudes a tu vecino, que ayudes a una persona conocida, mayor, que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, eso no lo pueden impedir porque forma parte de la idiosincrasia de nuestro pueblo, que es un pueblo evidentemente muy solidario y muy generoso. Se comparte lo poco que no tienen. Es decir, lo poco que les falta, lo poco que tienen, lo comparten entre todos los vecinos, y el medicamento que les falta, que quizás una hija le envió, lo pueden compartir, diríamos fragmentan el medicamento para que llegue a esa persona que lo necesite. Además de esta red solidaria interna, que es innata y está en la naturaleza del cubano, hay que poner también en justo valor la red del exilio cubano y de la diáspora cubana en sentido general, que se ha organizado también para hacer llegar ahí donde el Estado no llega, hacer llegar el medicamento, los alimentos, la planta transformadora que le dé electricidad. Ahora mismo, con esta situación tan terrible que ha vivido Cuba, no solamente con los apagones, sino también con huracanes y recientemente un terremoto, es decir, un sismo, una vez más se ha puesto ese sentido de ayudar al otro, esa solidaridad, ese desprendimiento que también anima a las personas que están en una situación, en una mejor posición en el exilio, y que se organiza y hacen llegar, más allá de todas esas sanciones, entre comillas, que dicen, la ayuda a aquel que lo necesite. Thank you very much to the representatives of society. So it's just for me to close the session. Of course, hearings like this are an opportunity, as Commissioner Rallon reminded us in his opening. It's an opportunity to bring to a larger audience the circumstances of the Cuban people, and in particular, in reaching this hearing, the situation of older persons, their economic and social, and but you've also brought to our attention political and political and civil rights issues being confronted by the older people. I join the commission, and on behalf of the commission, in expressing our solidarity with your work as human rights defenders, and of course with the older people of Cuba as Cuba continues to navigate
this situation of democracy, challenges to democracy, challenges to civil society participation in policy development, policy implementation, all of the things that you have outlined here. We will continue to monitor closely the situation of Cuba. We have it, of course, in our annual report. We have a continuing focus on Cuba in our annual report. And we are also attentive to any suggestions that you may have in the context of our, the scope of our mandate, of what else you think that the Commission should be doing to raise visibility and also attention and a response to ensure or to further compliance with human rights by the Cuban state. Thank you very much for your participation in this our first hearing, and I now bring the hearing to a close. Thank you so much.